Estalló la bomba en el ISSSTE. Las condiciones estaban dadas. Era solo cuestión de tiempo para que todo se derrumbara en el ISSSTE al ser utilizada esta noble institución como un botín más de quienes decían eran distintos. Sí, los cada vez más insaciables integrantes de Morena. Y es que esta semana, los derechohabientes vieron con horror cómo a los viejos vicios y deficiencias médicas que ya se venían arrastrando, se sumaron el cierre de quirófanos y la consecuente suspensión de cirugías programadas, el fallo casi generalizado en rayos X, la suspensión de servicios de laboratorio y, por supuesto, la ausencia casi total de medicinas. Para nadie era un secreto que ello ocurriría tarde o temprano, luego del nombramiento de Juana Alejandra Leos Calzada como subdelegada de administración y que no tiene más mérito que haber sido titular de la Secretaría de Finanzas de Morena en Aguascalientes. A este nombramiento se suma el de la nueva titular de Recursos Materiales, Nora Alejandra Alférez Rubalcaba, hija de la ex candidata de Morena al gobierno del estado, así como el nombramiento del morenista Roberto Cedillo Ledesma, quien hoy encabeza la jefatura de finanzas. Así, el ISSSTE y sus recursos en Aguascalientes han sido literalmente tomados por asalto. Y los derechohabientes, ellos que se aguanten.